Bueno, Leo Tovar, acabás de declarar el juicio y la RAS. ¿Cómo salís? Y con mucha paz. Todavía no me cae la ficha porque esto se esperó mucho, pero una de las cosas más lindas, bueno, fue ver obviamente gente que me ha acompañado durante muchos años, pero principalmente a Hernán, ¿no? Porque él fue el que me fue a pedir ayuda en el 2010 y uno trató de ofrecer este servicio para mitigar un poco de dolor. Después vinieron las otras víctimas y también nos metimos en eso, ¿no? Y por las que no se animaron a denunciar. Pero esa sensación de decir, bueno, lo mío ya estuvo, humilde, pequeño, en conciencia, lo que yo pude hacer, ya hice, tiré todas las cartas acá. 2010 fue el año en que escribieron aquella famosa carta a las autoridades de la iglesia. Encontraste mucha resistencia en ese momento, ¿no? Sí. ¿O encontraron resistencia en la iglesia? Sí, se dilató mucho la cosa, porque si no hubiese sido en el 2012 por la revista Análisis, si no hubiese sido por los medios de comunicación, esto no sale a la luz y bueno, y todavía estamos esperando la respuesta a la carta del Decanato 3. ¿Cómo fue encontrarte con Ilarraz cara a cara en el salón de audiencias? Yo pensé que iba a ser más duro, pero muchas cosas le contestaba mirándolo a él, o cuando hacía alguna mención lo miraba, porque no sé qué decirte, para mí era como un florero, viste, que estaba ahí. En algún momento, mucho dolor, impotencia y sin perder la forma y el modo, trataba de decirle algunas cosas, le traté de decírselas mirándolo a la cara, como para hacer lo que no pueden hacer las víctimas, no sé si me explico. Porque es entendible que ellos no lo puedan hacer, yo sí lo podía hacer. ¿Qué esperas de tus otros hermanos sacerdotes que tienen que venir a declarar? Que digan la verdad, que digan todo lo que saben, y que vengan y que declaren buscando la justicia. Pero una justicia que sea reparadora para las víctimas y para la iglesia. Porque yo creo que como iglesia nos debemos una autocrítica sana. Y la RAS es parte de un sistema. Ese sistema tiene que cambiar en la iglesia. Porque no es la iglesia que quiere Cristo ni es la iglesia que quiere el Papa Francisco. Tenemos que cambiar el esquema, las casas de formación, cómo las casas pupila. Es decir, hoy yo creo que con toda humildad, como iglesia, estamos llamados a una profunda reflexión para poder superar los viejos errores que todavía nos traen consecuencias. ¿Confías en la condena? Sí, yo creo que va a ser condenado. Y no lo digo con odio. La condena es decirle a las víctimas, eso es lo que más me importa a mí. Porque lo que la gente piensa es, no le demos bolilla, pero nos importa. Que digan, cuando digan, y la RAS es culpable, va a ser decir a todo el mundo, las víctimas no mintieron, dijeron la verdad y se le hizo justicia. Por eso busco la condena, no por revancha. Gracias. A ustedes y a todos.